primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Aleluya. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, sonó
que la suerte lo visita. Hablando por su ministerio, llevándonos a perfección, sí señor. Son siete sellos revelados, la trompeta ya sonó. Ha llegado a orar aquel que hizo el cielo y la tierra, adorar al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces el Señor el misterio de la séptima trompeta. Denme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Thank you.
monte de Dios. Allí clamó, Señor. Todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después de un reto del monte Carmelo, el día llegó hasta hoy.
La fe de los padres. Oh, 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 oh.
Amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos y hermanas, reportándose los Águilas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. A cada uno de ustedes, vamos a dar inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, ¿nos ayuda con una oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios? Amén, amén, mis hermanos y hermanas, Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias, Padre Celestial, oh Dios Todopoderoso. Te damos muchas gracias, Padre, una vez más, por un día más de vida que tú nos ofreces, oh Señor, para estar aquí en esta tierra. En esta tarde nos unimos a un compañerismo donde todos los antiguos del Antiguo Testamento querían vivir este tiempo, Padre, a tener este compañerismo cuando la revelación de los siete sellos haya llegado en la escena, oh Padre, cuando Apocalipsis 10:7 iba a venir en la escena, Señor. Ese es el día que estamos viviendo, Padre amado. El profeta se ha ido, pero ha quedado el alimento espiritual, y eso es lo que nos anima, nos perfecciona, Señor, para hacer este tipo de compañerismo a través de este medio, Padre. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tú nos has dado, Padre amado. Bendice, Señor, grandemente el corazón de cada uno que lecturará, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, hermano, amén. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con el mensaje La fe que ha sido dada una vez a los santos. Predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 1 de mayo de 1955, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 15 al 20. Párrafo 15. Ahora, que Dios bendiga su palabra. Ahora, solo un pequeño marco de la reunión. Quiero que esté basado solemnemente en la Escritura, porque yo también, junto con ustedes, tengo que seguir el sendero que nuestro hermano Ryan ha tomado. Por tanto, dejando detrás de mí, quiero que todo lo que digo esté basado sobre la palabra de Dios, y ustedes se den cuenta esta noche qué responsabilidad es para un ministro cristiano, quien se para delante de una audiencia, cuando cada alma es valorada con el valor de 10.000 mundos. ¿Qué haría una palabra mal interpretada en el reino de Dios si la malinterpretamos de una manera? Así que abordo con reverencia ese tema, ya que es algo tan virtual para el día. Ya que es algo tan está hablando después de 33 años. Solo piensen en cómo lo que necesitamos hoy, yo creo, primeramente en una buena persecución chapada a la antigua, que nos junte. Nos damos cuenta que cuando la iglesia es en realidad perseguida, creo que Dios está permitiendo que el comunismo golpee la tierra. Creo que lo puedo probar sensatamente por la Biblia, que Dios prometió que en esos ismos, en el comunismo, hace años, cuando salieron por primera vez de esa NRA, ¿lo recuerdas? Entre paréntesis. Y cuando Mussolini llegó al poder por primera vez, una mañana por una visión. Ahora, está escrito en un viejo papel colocado en la casa hoy, fechado 1933, 32 o 33. Párrafo 17.
Yendo a la escuela dominical una mañana, fui llevado en visión. Y yo dije, ahora, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dije, ahora van a haber tres grandes istmos, los cuales están ahora en existencia. Uno de ellos está en Roma, el cual es el fascismo. Y el otro está en Alemania, la cual es nazismo. Y el otro está en Rusia, la cual es el comunismo. Yo dije, esos tres grandes ismos son los espíritus inmundos que salieron de la boca del falso profeta y de los dragones, y así sucesivamente, que se unirán uno con el otro, hablando cosas que no deberían, y todos se golpearán el uno al otro, hasta que finalmente terminen en un solo ismo. Y predigo que ese será el comunismo, y el comunismo quemará la ciudad del Vaticano. Y yo dije, justo antes que el fin de los tiempos llegue, ahora recuerden, yo todavía digo esto, antes que llegue el fin del tiempo, se escribió hace 23 años, antes que llegue el fin del tiempo, habrá una mujer que será una gran gobernante en esta nación. Ella será, ya sea presidente o algo en ese orden, una gran mujer. Y durante ese tiempo, los automóviles, justo antes de la venida del Señor, serán en forma de huevo. Ahora, recuerden eso, mantengan eso en mente. Eso fue en 1932 o algo como eso. Y miren cómo están tomando forma cada año justo en ello. Estamos cerca del tiempo del fin, lo estamos. Párrafo 18. Una gran persecución derrumba todas las diferencias y nos juntará como una sola persona. Ningún hombre será capaz de hacerlo. Ese es un trabajo demasiado grande para un hombre. Es Dios mismo quien hará eso. Seremos uno algún día. Amén. Oh, vaya. Estaré tan feliz por eso. ¿Usted no? ¿Cuando todo termine? Ahora, hubo una gran dispersión de la gente aquí. Después de 33 años, uno pensaría del gran día de Pentecostés. Y quiero decir algo aquí, solo un pequeño llamado, solo una palabrita. Nosotros mencionamos mal la palabra Pentecostés. Yo nunca le presté atención, ¿ven?, a la palabra Pentecostés. Nosotros no somos gente pentecostales. Jamás la gente pentecostales eran las blasfemas, seguro. Eran uno allá arriba en Pentecostés. Eran los que están allá arriba en la adoración pentecostal, no la iglesia. Nosotros éramos la iglesia de los primogénitos. Nosotros somos los que estamos en el reino de Dios. Eran los adoradores pentecostales que se estaban burlando de esa gente llena del Espíritu Santo. No era la gente pentecostal que estaba en. La gente pentecostal eran los judíos allá arriba adorando en Pentecostés. Y esto era un nuevo trato que Dios le dio a la iglesia. Así que no somos pentecostales, ¿ven? Esto es algo nuevo. Ellos solo recorrieron ese nombre allí. Pero las bendiciones del Señor vinieron sobre la iglesia y ellos salieron, esos apóstoles y esos grandes poderes que ejercieron un gran avivamiento. No parecía posible que eso pudiera en algún momento terminar. Tampoco pensábamos que un día, cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con los hijos de Israel, Dios lloviendo maná desde el cielo, que pudiera ser posible que ellos se olvidaran de esos grandes milagros. Pero no fue sino solo no más de 30 o 40 días hasta que se olvidaron de todo y murmuraron en contra de Dios. Miren,
¿Qué tan rápido la gente olvida las primeras cosas? Ahora, Judá estaba tratando de decirle, ahora él dijo que ustedes deben, amados, les escribo por la gran solicitud que tenía de escribiros, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, cada uno de nosotros que está aquí, tal vez somos metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos y todas las diferentes iglesias denominacionales. Para mí eso no significa nada. Yo creo que usted es un cristiano en su corazón al nacer de nuevo. Párrafo 20. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios. Y ahora noten esto. A cada uno de nosotros le gustaría decir que esa era nuestra iglesia. Nuestra iglesia es la iglesia que contiende por la fe. Si yo voy a la católica esta noche, él diría ciertamente, nosotros somos la iglesia madre. Somos la que tiene la fe que ha sido una vez dada a los santos. Si voy a la iglesia bautista, la iglesia donde yo fui ordenado, ellos dirían, seguro somos los maestros fundamentales, tenemos absolutamente la fe apostólica. Y si voy a los metodistas, la iglesia de mi madre, ahora ellos dirían, ciertamente nosotros somos la iglesia apostólica, tenemos la fe que ha sido dada una vez a los santos. Voy a una iglesia, a otra, y cada una querrá decir que esa era su iglesia. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 21 al 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. La fe que una vez ha sido dada a los santos, predicado el 1 de mayo de 1955. Párrafo 21. Pero ahora, Judas nos dijo que contendiéramos por la fe. La fe, no una fe, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, solo hay una manera sensata de hacer eso. ¿No es así, amigos? Eso es regresarnos y averiguar qué clase de fe tenían ellos. Y cuando encontremos la clase de fe que ellos tenían, entonces contendamos ardientemente por eso. Ahora, como un bautista, yo voy a bajar la mía y cualquiera que sea la de ustedes, bájela y veamos lo que dice la Biblia. Entonces la podremos obtener. Párrafo 22. Ahora, no nos pudiéramos ir al Antiguo Testamento, porque ellos no eran llamados santos en el Antiguo Testamento, eran santos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que empezar desde el Nuevo Testamento. Bueno, entonces el Nuevo Testamento se basó en el cristianismo, lo cual vino de Cristo, y Cristo fue el primer administrador de la fe por la que debiéramos de contender, porque era la fe que Él introdujo al mundo. Cristo nacido, el Hijo de Dios nacido virginalmente. Juan estaba entre la ley y la dispensación de la gracia. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Y desde entonces el reino de los cielos es predicado. Y Juan lo vio a él viniendo solo un hombre ordinario. Párrafo 23. Ahora, empecemos justo aquí con Juan. Se miraba a Jesús diferente a cualquier hombre en estatura, figura o de alguna otra manera. ¿Se miraba él diferente o era diferencia a cualquier otro hombre? Hasta donde tenemos registro en la historia o en la Biblia, ninguno de ellos dice que Jesús haya asistido un día a la escuela. No dice nada sobre su certificado, no dice nada sobre su educación. Por supuesto, me supongo que él la tenía. Siendo criado en un hogar muy pobre, probablemente no recibió mucha escolaridad de este mundo. Él no la necesitaba. Ahora, pero su sabiduría, a la edad de 12 años, simplemente confundió a los maestros de teología. Ellos no podían entender cómo este muchacho,
de 12 años de edad, pues podía simplemente desenrollar las escrituras allí de tal manera y probarles cosas que ellos no sabían nada al respecto. Miren, ellos la estaban enseñando desde un punto de vista intelectual. Y Jesús la conocía por directa revelación. Y permítame decir esto, mi hermano, hermana, con todo el amor en mi corazón, que el verdadero evangelio del Señor Jesucristo es dado por revelación espiritual, la única manera que usted puede conocerlo. Párrafo 24. Ahora, mire a Caín en el jardín del Edén. Caín, cuando regresó al Edén, él era tan religioso como podía serlo. Él trajo flores y así sucesivamente, y las puso sobre el altar. Él trajo los frutos del campo y los colocó allí. Creía en Dios, adoraba a Dios, sacrificaba a Dios, edificó una iglesia para Dios, tan religioso como podía serlo. Y Abel rodó una roca y se hizo una iglesia, o un lugar de adoración. Pero cuando Abel vino, él, por fe, la fe no es algo imaginario, quiero que lo capten. La fe es una revelación directa. Mire, si usted solo acepta a Cristo como su Salvador por el intelecto, todavía no lo tiene. Usted no puede decir que Jesús es el Cristo hasta que el Espíritu Santo se lo haya revelado. Mire, la fe intelectual, esa. Si pudiera hacerles llegar solo ese punto en este momento para ir a casa en cada corazón. Estoy agradecido por este lugar, esta posición ahora, ¿ven? Si tan solo pudieran ver esto, verían la cosa más grande que han visto en años. Miren, no porque yo estoy parado aquí diciéndolo, pero si pudieran entender cómo es que la fe no es algo que se perciba mentalmente, pero es una revelación de Dios, por fe, no por intelecto, sino por el corazón. Párrafo 25. Ahora, ¿cómo supo traer a Abel un cordero? Y él fue enseñado por el mismo padre y madre, como lo fue Caín. La única manera, la Biblia dice que fue por fe que él ofreció un sacrificio más excelente que Caín, mostrando que él era justo. En otras palabras, él fue justificado a los ojos de Dios y Dios le dio una revelación de cuál era el plan de salvación. Eso era a través del derramamiento de sangre, no la ofrenda de edificar iglesias, y viniendo con una gran fe intelectual y diciendo ciertamente, Caín dijo, Dios, creo en ti, ciertamente me voy a inclinar aquí. Ningún hombre enfrentando la eternidad pudiera alguna vez venir falsamente. Cuando sabe que su destino eterno reposa en él para encontrar el favor de Dios. Así que el hombre vino ante Dios con un corazón verdadero y dijo, Señor, creo en ti y te ofrezco este hermoso altar, esta hermosa iglesia y traigo de mi sustancia y el diezmo y me pongo de rodillas y levanto mis manos para adorarte, Jehová. Me recibirás tan religioso como podía serlo, pero él falló en tener la revelación directa. Párrafo 26. Pero Abel, estando con el favor de Dios, trajo un cordero, no hermoso, jalando al pequeñito con una parra alrededor de su cuello, subiendo para matarlo. Estaba ladando y comportándose de esa manera. Lo arrojó a la roca. Y todo tomó una roca filosa y le cortó su pequeño cuello hasta morir desangrado. Pero él lo hizo por fe, teniendo una revelación espiritual de lo que Dios requería. ¿Lo captan? Ahora, cuando ellos bajaron del monte de la transfiguración, Jesús de Nazaret le preguntó a sus discípulos, dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo, el Hijo del Hombre? Y algunos dijeron, bueno, tú eres Elías, y algunos dices que tú eres el profeta. Él dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro habló rápidamente, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Escuche, él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Barjonás. Barjonás, más bien su padre, entre paréntesis, dijo,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Párrafo 27. Ahora, la iglesia católica quiere decir que fue edificada sobre Pedro, la pequeña piedra. La iglesia protestante dice que es sobre Cristo, la piedra angular. Pero miren en las escrituras, no fue sobre ninguno de estos, fue sobre la revelación espiritual que Dios le dio a Pedro. La misma cosa que él le dijo a Abel en la roca, el altar. Él le dijo a Abel revelación espiritual sobre lo que era el plan de Dios. Y él le dio a Pedro, no por carne ni sangre, no por decir oraciones o por ir a la iglesia, pero por revelación espiritual. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo ha revelado, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿ven por qué tenemos tantas diferencias denominacionales, denominaciones? ¿Ven por qué tenemos tanta confusión? Uno creyendo esto y el otro creyendo aquello, porque la verdad espiritual revelada tiene que venir solo a través de Dios. La palabra está escondida de los ojos de los sabios y entendidos. Dios así lo dijo, y Él se lo revela a niños tales que pueden aprender. Así que sea un niño, humíllese a sí mismo y diga, oh Dios, aquí estoy, solamente manifiéstate a mí, yo te amo. Dios mismo se revelará a usted, Él se dará a conocer. ¿Lo ven? Amén. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continúa la lectura. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Continuamos con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mensaje predicado el 1 de mayo del año 1955. Párrafo 28. Noten, luego cuando Juan vio que Jesús venía, solo un hombre ordinario, no muy diferente en estatura quizá del hombre en promedio. Él caminaba sobre la multitud. Y nadie lo conocía. Pasó por el estanque de Bethesda y alrededor. Algunas veces empezaban a discutir con él los fariseos. Él simplemente se salía de la multitud. Y ellos no lo podían diferenciar a él de cualquier otro. Todos usaban barbas y mantos, así que todos se parecían. No era diferente. Pero Juan, cuando estaba parado predicando, siendo precursor, como la pequeña historia que hay de eso, tal vez sea cierta, tal vez no, no sabría decirlo. Pero dice que él estaba predicando ese día alrededor de las 11 de la mañana y debatiendo con los sacerdotes del otro lado del río. De todas maneras, sabemos que él estaba bautizando en el río. Y él se dio la vuelta y miró, y aquí venía Jesús bajando la colina, viniendo a la ribera del Jordán. Y cuando Juan miró, rápidamente lo conoció a él. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo captan? He aquí significa, miren hacia eso. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el libro de Juan, él dijo, y yo no lo conocía. Entre paréntesis, él era como cualquier otro hombre. Pero aquel que me dijo en el desierto que fuera a bautizar con agua, dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Párrafo 29. ¿Lo entienden? Sobre quien veas. Revelación. Juan no dijo que la audiencia. Juan dio testimonio viendo el Espíritu de Dios. Juan estaba ungido. A Juan se le dio el privilegio de introducirlo. Juan era el único que sabía algo al respecto, porque se le había sido dado solamente a Juan. Y él dio testimonio, dijo, yo vi el Espíritu de Dios descendiendo como paloma y se posó sobre él, y una voz hablando de esta paloma diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Oh, vaya, allí lo tienen, una verdad revelada espiritualmente. Nadie más lo vio.
Oh, la escritura no declara si ellos lo vieron, pero Juan da testimonio. Le fue revelado a Juan, así que como le fue revelado a Abel, así como le fue revelado a Pedro, así como le es revelado a cada creyente aquí esta noche, algo que usted no puede explicarlo. Juan no podía diagnosticarlo todo diciendo, esta es la manera que fui y esta es la manera que fue. Él dijo, yo vi el Espíritu de Dios. Eso lo concluye. Y Dios me dijo en el desierto, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Así que yo sé que es él. Amén. Eso lo concluye. Párrafo 30. Noten, allí él se fue al desierto por 40 días, ayunando y orando. Salió ungido. ¿Ven lo que el Espíritu Santo le hizo? Lo llevó al desierto para que estuviera solo. Cada hombre y mujer que ha nacido del Espíritu de Dios recibe el Espíritu Santo. Lo apartará de sus asociados para que esté a solas. Comunión, compañerismo, a solas en el desierto. Entonces, noten, cuando él salió del desierto, comenzó a predicar. Él tenía la completa revelación porque él mismo era deidad entonces. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Él tenía un testigo directo. Juan vio el Espíritu. Jesús sabía que así debía de ser, porque él era llamado y apartado con ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Él era el Hijo de Dios que había de quitar los pecados del mundo. Párrafo 31. Y allí una luz visible en la forma de una paloma. ¡Qué fe tenía él! Caminaba tranquilamente, sus perseguidores a cada lado burlándose de él. Blasfemo, hablador, los suyos no lo recibieron, pero él caminó firme sabiendo exactamente que Dios estaba en él, ordenando su destino. ¡Amén! Allí lo tienen cada persona que nace del Espíritu de Dios, que sabe que el Espíritu Santo está en ellos, descansa seguro. Dios conoce su destino. Camina tranquilamente delante de él. Párrafo 32. Ahora, ese fue el principio de la fe que fue una vez dada a los santos. Veamos lo que Jesús hizo. Y luego podemos tener una buena idea sobre lo que es la fe. Ahora, él lo presentó. Juan lo presentó a él por un milagro, una señal o un halo sobre él en forma de paloma. Y reposó sobre él. Y Juan escuchó al Espíritu decir, ahora sobre quien vieras venir esta luz y que vaya a él, ese será el Mesías, porque esa es la señal del Mesías. ¡Amén! Juan, para ti esa es la señal. Tú la verás. Párrafo 33, por último, 33. Pero la mujer junto al pozo, la señal para ella fue que él supo lo que estaba en su corazón. Él dijo, ve, trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, bien has dicho, tienes cinco y el que ahora tienes no es tuyo. Y este dijiste bien. Y esto dijiste bien. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Sabemos, oh vaya, me gusta eso, se nos ha sido enseñado. Sabemos que cuando el Mesías venga, aquel que va a introducirnos la fe, él hará estas cosas. Cuando el Mesías venga, él nos dirá todas las cosas. Le dijo, yo soy él que habla contigo. Ella dejó su cántaro de agua y corrió a la ciudad. Ella había bebido de una fuente. Había tanta diferencia. Dijo, venid, ved a un hombre quien me dijo las cosas de mi corazón. ¿No es este el mismísimo Mesías? ¿No es esto lo que nos ha enseñado que cuando el Mesías viniera, él conocería estas cosas? ¿No es esa la señal? Párrafo 34. Eso es lo que Juan vio. Miren lo que Pedro vio. Él bien introdujo lo que la iglesia, a la iglesia, Hechos del capítulo 2, él dijo, varones israelitas, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿Por medio de qué? Por señales y maravillas y milagros que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis.
Lo ven, allí está la cosa. Dios le reveló a ustedes, a Jesús, entre paréntesis, a través de señales y maravillas y milagros. Nicodemo bien lo expresó para la iglesia ortodoxa. Ellos lo sabían. Los judíos sabían que ese era el Mesías, pero no podían aceptarlo porque ellos perderían su prestigio social. Jesús vino, se sentó una noche en la casa. Nicodemo vino atravesando el valle. Miren eso, un aristócrata viniendo al pobre. Las zorras tienen guarida, los pájaros nidos, el hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza. El de edad viniendo al joven. Y cuando se encontró con él, ¿qué era él? Un erudito con toda clase de diplomas viniendo a un hombre que no tenía diplomas en este mundo. Y él dijo, Rabí, nosotros, entre paréntesis, la iglesia, el ortodoxo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ningún hombre puede hacer estos milagros que tú haces. Si no está Dios en él, ese es un hecho contundente. Amén, lo ven, ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces, si no está Dios con él, y sabemos eso. Yo amo eso. Párrafo 35, por último, mis hermanos. Bueno, ¿qué hizo él entonces? Nos vamos a dar cuenta qué clase de fe introdujo él. Él no reclamó ser una gran persona, pero él tenía un poder que la gente no podía entender. Sabía, había un amor en él que todos deseaban estar en sus reuniones. Pero sin embargo, él era cortante para hablar muchas veces. Pero aún así, sin importar lo que él dijera, la gente común lo amaba y se quedaba con él. Y noten cuando él estaba parado allí, un día Felipe fue salvo y fue por Natanael y lo trajo hasta él, saliendo en la audiencia, parado allí, Jesús lo miró y le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Él dijo, bueno, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, pues antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi la fe que fue introducida. Amén, gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Dios Amén. Bendiga. Amén, hermano José. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 36 a 41. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos, predicado el 1 de mayo de 1955. Párrafo 36. Cuando él estaba en la mujer junto al pozo, él le dijo en dónde estaba su esposo, quiénes ellos, cuántas veces ella se había casado, más bien. Y dijo que esta era la señal del Mesías. Él hizo muchas cosas como esa. Luego eso es lo que él introdujo entonces cuando él se fue. Escuchen atentamente ahora. Antes de llamar la línea de oración. Oh, ese reloj. Muchas veces cuando él estaba aquí en la tierra y antes de irse dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Aún más que esto haréis, porque yo voy a mi Padre, id a todo el mundo. La última comisión y la gran comisión para cada ministro, id a todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Usted dice, es la palabra. No solo eso. Pablo dijo, el Evangelio no vino solamente en palabras, sino en poder y manifestación de la palabra por medio del Espíritu Santo. El enseñar la palabra es como leer un periódico. Párrafo 37. Cuando aterricé en la India, el obispo metodista y muchos de ellos fueron allá a encontrarme. Dijeron, hermano Branham, hemos escuchado de estas cosas, hemos predicado la palabra, sabemos más de teología quizás que todos los americanos juntos, porque la Biblia es un libro del este. Y eso es cierto, dijo, pero queremos ver a alguien ungido con el Espíritu Santo, que la pueda hacer que cobre vida de nuevo. Eso es. Queremos a alguien que pueda producir lo que la Biblia dice que hará.
Nosotros, de otra manera, queremos ver la fe que una vez fue dada a los santos. Allí lo tienen. Párrafo 38. Ahora, Jesús no andaba como un poste tótem. Jesús dijo, una vez, atravesando un grupo de gente, sanó a un hombre que yacía sobre un lecho y se fue y dejó a la audiencia. Pues ellos le preguntaron a él, probablemente lo cuestionaron sobre cargar esto en el sábado y así sucesivamente. Él dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace el Padre. Lo que Él le muestra al Hijo, el Hijo hace exactamente lo que el Padre dice. En otras palabras, yo no puedo hacer nada hasta que el Padre me muestre una visión. Entonces hago lo que el Padre me dice que haga. Esa era la fe que había de ser dada a los santos. Muchos lo vieron, muchos lo creyeron, muchos lo descreyeron. Pues después que Jesús llevaba mucho tiempo de haberse ido, traían a personas enfermas de todas las regiones alrededor y los colocaban en las calles de Jerusalén para que por lo menos la sombra de Pedro pudiese pasar sobre ellos. Párrafo 39. El hombre yacía allí en la puerta llamada La Hermosa, donde Jesús había entrado y salido muchas veces. Aún yacía allí, cojo desde el vientre de su madre. Y Jesús había pasado por esta puerta muchas veces. ¿Lo entienden? Luego, después de su partida, vemos esa clase de ministerios que él tenía. Ahora, después que él se va, comisionó a la iglesia. Esto los va a impactar. Así que prepárense. Él comisionó a la iglesia para que continuara el mismo evangelio hasta el fin del mundo. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si levantaren serpientes o bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Mostrando en pocas palabras qué señales iban a seguir al creyente. Y esas señales siguieron por toda la edad apostólica. Amén. Párrafo 40. Jesús introdujo la fe. Los ministros la ejecutaron. Por los primeros 100 años se cumplió al pie de la letra. Luego el concilio de Laodicea tomó lugar. Y entonces empezaron a retorcerse y a pelear sobre diferentes doctrinas. Y la dividieron hasta ahora. Pero está llegando la hora de la tarde, cuando el profeta dijo que habrá luz en la tarde. La luz del evangelio se mostró cuando se elevó allá. El profeta dijo, habrá un día que no será día ni noche, pero habrá luz en la tarde. Amén. Cuando salió el sol sobre la gente del este hace 2000 años, hablando sobre ambos el día y la noche, ambos de 24 horas, ciclos de 12 horas, un día y noche. Cuando el sol comenzó a salir allá atrás en la primera iglesia, tenían señales y maravillas, y las mismas cosas que Jesús de Nazaret hizo, ellos también las hicieron. Párrafo 41. Pedro, ellos se colocaban en su sombra. Pablo, siendo convertido, al principio era rígido y altivo, ortodoxo en su creencia. Atrapen eso. Ortodoxo. Poniendo trampas. Ese montón de fanáticos los voy a envenenar. Los voy a echar a la cárcel. Se subió a su gran corcel y comenzó a cabalgar en su camino a Damasco para poner a todos esos santos rodadores en la cárcel.
llevando a cabo todo ese tipo de tonterías, poniendo trampas como la iglesia, diciendo grandes cosas que iba a hacer porque tenía en sus bolsillos órdenes del sumo sacerdote. Eso es todo lo que él sabía. Alrededor de las 11 del día, él se cayó de su caballo. Ahora, el mundo dice que él era epiléptico para comenzar. Él no lo era. Fue el poder del Dios Todopoderoso que hizo que él se cayera. Años después, él dijo: "Yo no fui desobediente a la visión celestial". ¿Visión celestial? Me encanta. ¿A ustedes no? Tengan la fe que fue dada al principio a los santos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Continúa la lectura. Hermana Claudia, en los párrafos 42 al 48. Dios les bendiga, hermanos. Siguiendo con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos, 55:05-01, párrafo 42. Su nombre era Ananías. Él vio visiones y él estaba orando un día y el Señor vino a él, dijo: "Ananías, ve a la calle llamada derecha y encontrarás a uno tendido allí que está ciego", dijo. "Su nombre es Saúl". Él dijo: "Señor, le tenemos temor a ese hombre. Escuchamos cómo él ha estado", dijo. He aquí él ora". Las cosas eran distintas entonces. Yo ya me encontré con él, ya lo arreglé, le quité todo el almidón. Lo hice rodar un poco en el polvo, le quité su prestigio. Él va a llevar mi mensaje. Cuando Ananías salió de la visión, lo puedo ver frotándose los ojos, yendo por la calle al lado de la fuente de la ciudad alrededor y cruzando el río de Damasco, diciendo: "Vi en una visión una clase de", dijo, "allí mismo está, ese es el lugar". Entró directamente en donde estaba, puso las manos sobre él, dijo: "Hermano Saulo, el Señor se te apareció, ¿no es así, Saulo? Cuando venías en el camino para acá, yo lo vi en una visión y se me dijo que te impusiera las manos para que seas sanado. Tus ojos te serán abiertos en unos minutos, Saulo, y vas a recibir el Espíritu Santo, porque Dios te va a enviar, y Él no envía a nadie sin primero darle el Espíritu Santo. Ninguna denominación para respaldarlos entonces. Tiene que salir por el Señor. Él les da el Espíritu Santo antes de enviarlos. Esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermano Saulo, Jesús se te apareció, ¿no es así? Yo sé, vi una visión". Dijo: "Sí, Ananías". Ananías dijo: "Ahora, el Señor me dijo, es una visión, tiene que suceder". Dijo: "Señor, heme aquí", imponiendo manos sobre él, y las escamas se cayeron de sus ojos. Él se levantó, me imagino, y tomó a Ananías de la mano y se fueron abajo del puente y fue bautizado allá abajo en el río de Damasco. Párrafo 43. Me hubiera gustado haber visto esa reunión. Pablo se fue directamente, no al seminario, pero se fue a Arabia. Se quedó ya 3 años ayunando y orando que el Señor les mostrara qué hacer. Jesús, cuando recibió el Espíritu Santo, fue y se escondió. Pablo, cuando recibió el Espíritu Santo, se separó a sí mismo y Dios le reveló la misma fe. 14 años después, él consultó con Pedro. Se dio cuenta que él predicó la misma cosa sin haberlo visto, sabiendo él nada al respecto, pero predicó la misma fe. Párrafo 44. Una noche en el mar, este apóstol Pablo, durante 14 días y noches, todas las esperanzas de ser salvos se habían ido, todos gritando y llorando sin comer. Pablo bajó a la mampara del barco,
sacudiéndose, inundado, listo para hundirse. Pablo estaba ya predicando, o orando, más bien, estaba abajo orando. Y Dios se le apareció en una visión. Él volvió a salir a cubierta, observó la tormenta rugiendo tan fuerte como podía, sin luna, sin estrellas, un barquito viejo, todo. Todos gritaban cada vez que pasaba bajo la ola. Esta vez habrá acabado. Pablo dijo, tened buen ánimo, aleluya. Párrafo 45. La Biblia dice, Jesús mismo dijo que fue enviado para predicar libertad, para abrir las puertas de la prisión de aquellos asentados en tinieblas. Él le comisionó lo mismo a su iglesia. Y aquí es donde a ellos se les pasó por alto. Escuchen, si ustedes estuvieran sentados en prisión y tuvieran que morir en la mañana a las 9:00, y ellos le han afeitado todo el cabello de la cabeza y colocado un casco grande con la manga del lado izquierdo hacia arriba, una gran banda de metal alrededor de la pierna derecha, y un hombre estuviera parado con un interruptor en su mano para apretar el interruptor, y de repente alguien entra corriendo y dice, no lo haga, yo tengo el perdón del gobierno, el gobierno del estado lo perdona, él no tiene que... ¿El hombre puede estar tan feliz sentado allí con el casco en su cabeza y el metal en sus brazos, así como pudiera estarlo si estuviera afuera en la calle, amén, porque su perdón está firmado? Párrafo 46. Y cada hombre y mujer que está aquí esta noche, que puede reconocer que esta es la fe que estamos predicando, la fe que usted ha creído durante años, que fue dada primero a los santos, que Jesús vino a perdonarlo y sacarlo de la celda de su prisión de enfermedad y pecado. Su perdón está firmado gratuitamente. Cristo lo firmó con su propia sangre. Porque él herido fue por nuestras rebeliones, por sus llagas fuimos curados. Ustedes son libres. ¿En dónde lo firmó él? El libro lo dice, 2000 años, y ni una sola palabra ha fallado alguna vez. Y después que rueden 1 billón de años, ella aún no fallará. Una vez que Dios lo habla, no puede retractarse. Yo puedo hablar y retractarme. También usted. Pero él habla una vez y eso lo concluye para siempre. Ustedes son libres. No tienen que estar atados en pecado. No tienen que seguir atados en enfermedad. Eso es verdad. Pablo predicó la fe que una vez fue dada a los santos. Párrafo 47. Ahora, ¿qué hemos adoptado hoy? Hemos adoptado otras cosas. Hemos adoptado la membresía de una iglesia en lugar del aposento alto. Hemos adoptado teología en lugar del bautismo del Espíritu Santo. Hemos adoptado todo lo demás en lugar de la cosa que Dios nos dijo que hiciéramos, porque escuchamos reglas y órdenes de hombres. Pero cuando la luz del Evangelio brilló por la mañana ya en la tierra del este, ha sido un día que no era oscuro ni claro. Ha sido un día justo. El sol en su poder no se podía ver. Una luz mezclada, un día brumoso. Ellos sabían que el sol estaba brillando, pero las nubes lo habían escondido de la vista de ellos. La gente tenía suficiente fe para decir, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Oh, Él se ha ido muy lejos. Podemos ver lo suficiente para creer la salvación. Pero no pueden creerlo completamente. Se detienen. Para terminar el párrafo 48. Como el profeta, cuando el rey vino a pedirle una victoria, para obtener una victoria sobre Siria, él colocó su mano en sus brazos y dijo, golpea la tierra. Él la golpeó solo 2 veces. El profeta dijo, ¿por qué no la golpeaste muchas veces? Te quedaste corto. Dios te hubiera dado muchas victorias. Y yo digo esto con reverencia esta noche, iglesia. La iglesia se ha quedado corta, golpeando lo que Dios le reveló. Al golpearse quedó corta, solamente golpean 2 veces.
Podemos ser libres del pecado, eso es bueno. Y podemos tener gozo, eso es bueno. Pero ¿por qué no golpear por sanidad divina? ¿Por qué no golpeamos por el poder de Dios? ¿Por qué no golpeamos por la restauración de los dones? ¿Por qué no golpeamos para Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Mientras Dios descansa su mano sobre las nuestras, ganemos la victoria sobre el pecado y todo por lo que Jesús murió para liberarnos. La iglesia se detiene al golpear, solo dan un golpecito, pero no sirve de nada. Como si golpeamos una vez, dos veces, sigamos golpeando. El Calvario deletreó libertad, Calvario, no se queden cortos al golpear. Todo lo que la Biblia dice, lo dice con él. ¿Cómo lo hizo él? El profeta. El vidente tenía su mano sobre la de él. Mientras Cristo tenga su mano sobre usted en el bautismo del Espíritu Santo, ¡siga golpeando! Dios está con usted. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos 49 al 54. O un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Luego Judas después dijo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Pueden ver lo que es la fe? Si su iglesia predica eso y ejercita eso, Dios le bendiga. Si no es así, siga orando hasta que él mismo se vindique. Hay un rey en medio vuestro. Párrafo 50. Oh, cómo me gustaría continuar aquí con esto, pero no puedo. Cómo me gustaría hablar del falso profeta mirando hacia Israel. Y él pensó: de seguro, ese montón de gente merodeando alrededor por el desierto, como ovejas de un lugar a otro. Pensó: de seguro, Dios maldecirá a esa gente. Pero la voz del rey estaba en medio de ellos. Balán no lo podía ver. Había una señal entre ellos. Una roca herida y una serpiente de bronce iba delante de ellos, haciendo una expiación. Y así está allí con la iglesia de Dios esta noche. Esa misma fe que ha sido una vez dada a los santos está siendo entregada hoy. El sol salió en tierra del este. Ellos se salieron de eso puliéndola con teologías. Ha sido un día que no es de día ni de noche. Pero el profeta dijo: en el tiempo de la tarde. ¿En dónde se oculta el sol? ¿En el oeste? ¿O en dónde sale? En el este. ¿Quiénes fueron los que recibieron el Espíritu Santo primeramente allá atrás en el principio? ¿Quién es la gente del este? Los judíos griegos y así sucesivamente. ¿Quiénes son los que recibieron el día final cuando el sol se está ocultando? Los Estados Unidos de América, los último de la civilización, habrá luz al atardecer. El Espíritu Santo está aquí con el mismo ministerio que fue dado a los por el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Y ella ha venido a través de oscuridad, pero las nubes están retrocediendo. El mismo Espíritu Santo ha venido y revelado la misma cosa. Dios les bendiga mientras oramos. Párrafo 51. Padre Celestial,
En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesús, te damos gracias, las gracias en palabra cristiana. Yo sé, nos encanta por eso. No me imagino, probablemente así sea. Ese no es un testimonio cristiano. Yo sé, de esa manera lo hacemos, Padre. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que Él ha resucitado de los muertos. Él vive entre nosotros y el que está produciendo en nuestro medio esta noche la fe que una vez fue dada por Él a los santos. Y aquí está Él en el tiempo de la tarde, en la puesta en la costa oeste del mundo. Está brillando la misma luz que brilló allá atrás en aquel día en el aposento alto. Cuando estas personas recibieron el Espíritu Santo. Y aquí está el mismo Espíritu Santo cayendo de nuevo hoy. De la misma manera, con las mismas señales y maravillas. Padre, te amamos, te damos las gracias. Bendícenos ahora y a medida que voy a ministrar. Como tú has dicho, llevaste cautiva la cautividad y le diste dones a los hombres, que tú puedas regresar y hacer las mismas cosas que hiciste cuando estuviste aquí. Y, Padre, oro esta noche que esta audiencia puede irse de aquí, esta noche diciendo como aquellos que vinieron de Emaús después de la primera resurrección. No, no ardía nuestros corazones en nosotros, porque ellos sabían que era el mismo Jesús. Él hizo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Y que Él produzca su vida esta noche en esta iglesia a través de sus siervos humildes que se han reunido, porque lo pedimos en el nombre. Amén. Párrafo 52. Prometí que no me iba a tardar mucho. Lo siento, es solo que ustedes son un grupo de gente tan adorable. Pudiera simplemente hablarles toda la noche. Yo le amo a Él. Oh, cómo le amo a Él. Ahora, ellos repartieron unas tarjetas de oración. Así que vamos a orar por unas personas enfermas, si es que podemos traerlas. Me imagino. Alrededor por este lado de alguna manera. ¿Podemos traerlas por aquí, hermano José? ¿O de alguna manera que pudiéramos traerlas por el lado de ustedes? Quiera, no. No importa. Arriba por este lado. Muy bien. En las tarjetas de oración queremos orar por cada uno, si nos es posible. Ahora quiero que sean muy reverentes, por favor, han sido tan amables. Párrafo 53. Ahora, si el Señor Jesús viene a esta escena esta noche, ahora yo solo soy su hermano, un hombre, pero Él todavía es el mismo Jesús. ¿Creen ustedes eso? Bueno, si Él es el mismo en poder, el mismo en principio, el mismo en amor, pues Él vivirá igual, ¿no es así? Porque Él dijo yo, en donde Él prometió que estaría con nosotros, prometió que estaría en nosotros hasta el fin de la edad. ¿Es eso correcto? Y luego, mientras haya un mundo aquí parado, hasta el fin de la edad del Evangelio, Jesús, el resucitado Señor Jesús, prometió estar con nosotros, en nosotros. Dios les bendiga. Entre paréntesis, ahora, ¿la empezaron a formar por mí? ¿Del número 1 a cuál? Del número 1 al 100. Párrafo 54. Muy bien. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 1? Levante su mano, número 1, tarjeta de oración número 1. Tal vez salieron. ¿Quién tiene la número 2? Unas personas allá atrás se fueron. Pudieran haber sido su número. Número 2, dijeron del 1 al 100. Número 3,
está aquí la tarjeta de oración número 3. Tarjeta de oración número 3. Aquí, muy bien, muy bien. Número 3, traigan a la dama por aquí. Número 4, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 4? ¿Está usted aquí? Número 5, tarjeta de oración número 5, levante su mano en alguna parte, por ese lado. Número 6, muy bien, dama. Número 7, ¿quién tiene la tarjeta de oración número 7? ¿Podría levantar rápidamente su mano? Tarjeta de oración número 7, ¿es usted allá atrás? Dama, levantándose, tarjeta de oración número 7, levante su mano rápidamente, quien sea que tenga la tarjeta de oración número 7, ¿en dónde está? Dios le bendiga, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Victoria, en los párrafos del 55 al 58. Sí, yo también tengo de esto, me parece. Bueno, voy a leer. Primero de mayo del 55. Es así, ¿no? Voy a leer el párrafo 55. Ese es el que me toca. Aquí levanto sus manos allá atrás, a punto de alguien, ya está allá arriba. Tarjetas de oración número 7. 6. ¿Quién tiene la tarjeta de oración número 7? Levante sus manos. Número 8. Levante sus manos. Esta dama la tiene. Usted, la dama aquí con el sombrero blanco, viniendo para acá. Mire si esta dama tiene la tarjeta de oración 8, por favor, tiene una tarjeta de oración en sus manos. Vea si es esa número 8. Probablemente ella está sorda y no puede muy bien. 8, mueve. ¿Quién? ¿Quién tiene la tarjeta de oración 9? Usted, 10. Muy bien, solo levante sus manos rápidamente para ver en dónde está la tarjeta de oración 10, número 11, número 12, número 13, número 14 y número 15, 16, 17, el número 18, 19, 20. ¿Tiene usted? ¿Tiene el 20? Muy bien, eso está muy bien. Bien, ahora, ¿cuántos están llegando allí? No importa cuántos se pongan de pies. Solo vaya, no va, no importa. Solo uno. No querrás tener a muchos de pies porque se requiere del tiempo. Si la unión del Espíritu Santo viene a nosotros, medios se toma un poco lento, pero solo tenemos que esperar. Ver, lo ve o que Dios dirá. No sabemos si no lo hace. Entonces yo solo sigo pasando a la gente por la línea, orando por ellos. Párrafo 56. Ahora que sea conocido esto, que cuánto me escuchan claramente diciendo que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Y él mismo no un predicador, no alguna clase de hombre, pero Cristo mismo vive en su iglesia. En su iglesia, ¿cuántos me han escuchado decirlo? Digan amén. Y él está aquí esta noche prometiendo. ¿Dónde está? Dos o tres reunidos, yo estaré en medio. Ahora, si él está aquí, les mostrará a esta audiencia
la misma señal que le mostró a la mujer gentil junto al pozo de Samaria. O como lo hizo con Juan, habrá una señal mesianística de la misma cosa que Jesús hizo. Él lo hará otra vez. Si él lo hace, irá regocijado y feliz de que es él. Muy bien, le voy a pedir, por favor, no se muevan. Ahora pónganse aquí arriba en mi lugar. En este momento solo traten de venir aquí. Son bienvenidos a hacerlo. Si quieren ver, suban aquí. No se atravesará y menos que Dios le haya dicho que lo hagan. Así porque no pasaría mucho hasta que se diera cuenta que algo está mal. Ve de igual manera, la audiencia los sabía. Párrafo 57. Ahora, ¿cuántos de los que están allá quieren que se ore por ustedes esta noche, que no tiene tarjeta de oración, pero quieren que se ore por ustedes? Levanten su mano, solo para que Jesús pueda verlos. Muy bien, eso está bien. Muy bien, creo con todo su corazón. Ahora solo tengan fe en Dios, no duden. Muy bien, todos con reverencia. Ahora estén orando. Miren cuánta la fe de Jesús, que fue una vez dada a los santos. Cuánto él se paró en medio de la gente. Si la gente tenía algo mal en ellos, él se lo pudo decir. ¿Verdad? Si alguien lo tocaba con la fe que él sabía que los había tocado, muchos de ellos tenían fe intelectual. Un día pasado alrededor del río, yendo a Galilea, pero una mujer tocó su vestidura y luego corrió a la multitud y se quedó allí. Y Jesús se dio la vuelta sin saber quién lo había hecho. Dijo, ¿quién me tocó? Él hizo la pregunta, ¿quién me tocó? Se pudiera imaginar a Dios diciendo eso. Párrafo 58. Ay, mira, ¿qué se me hizo? Ay, párrafo 58. Se pudiera imaginar a un hombre, un profeta ciego, sentado y su propio hijo envuelto en piel de cabra. De esa manera, diciendo, yo soy Jacob, yo soy Esaú. Más bien, y él lo palpó, dijo, pues se siente como Esaú, pero sus manos como la voz de Jacob, y los bendijo. Y las bendiciones de Dios reposaron sobre él. Y él, engañándolos un profeta, se pudieran imaginar a un hombre regresando con un saco sangriento y diciendo,
que unos leones, que unos bestias mató allá a su hijo. Y años tras años, ese profeta, sin saber algo diferente, y el mismo hombre en sus condiciones moribunda, se sentó en cama y subió sus pies a la cama y bendijo a esos patriarcas y los colocó exactamente donde ellos estaban todavía hasta hoy. Los ve. Amén. Jesús dijo: ¿Quién me tocó? Pues Pedro dijo: Señor, toda la multitud están tratando de tocarte. Dijo: Sí, pero dijo: Es una forma diferente de tocar. Él miró alrededor y dijo: Fuera, salió de mí, me estoy debilitando. Me lo pudo imaginar diciendo: Ahora mira, si Él es Dios, si tiene algo de santidad en Él, ¿por qué entonces se debilita? Eso es tontería. Pero la Biblia dice que virtudes salió, eso viene siendo fuerza, dijo. Percibió que virtudes han salido de mí. Él miró a la audiencia, miró a la mujercita. Él dijo: Ahora no yo, no él. Padre, pero tu fe te ha salvado. Es eso correcto. Su flujo de sangre se detuvieron porque ella lo creyó con todo su corazón. Párrafo 59. Dios lo bendiga, hermano. Sigo. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos 59 al 64. Continuando con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos, del 1 de mayo de 1955, párrafo 59. Ahora, ese mismo Jesús, esa es la fe que él introdujo, y Pedro una vez predicando, Pablo miró hacia abajo a un hombre que estaba sentado lisiado, dijo: Percibo que tienes fe para ser sanado, ponte de pie. Pedro, otro caso para él, Ananías, Zafira había entrado, él sabía el mero secreto de su corazón, dijo: ¿Por qué puso el diablo en tu corazón mentir contra el Espíritu Santo? Y lo habían hecho en secreto, pero él sabía. ¿Por qué? Es esa la fe que ha sido una vez dada a los santos, y la gente le temía a Dios. Oh, no permita que su corazón se ponga alguna vez calloso, amigo, que ya no tema a Dios, que el Señor les bendiga ahora. Párrafo 60. Ahora tenemos a unos cuantos parados en la línea. Me imagino, unos 25. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Tarjeta de oración número 1. Está aquí adentro en el edificio. Todos miren alrededor. Pudiera ser alguien que... Aquí está sentada una dama en una silla. 1, 2, 0. Pudiera ser alguien que está sordo, no puede oír. Miren alrededor. Tarjeta de oración número 1, 2 y 7. Tarjeta de oración número 1, 2 y 7. ¿Pueden mirar alrededor, gente, a alguien a un lado de usted? No permita que se les pase su turno. Si están aquí adentro, muy bien, es. Si ellos, es solo, están perdiendo su turno, probablemente salieron, muy bien. Inclinemos nuestros rostros ahora, todos en silencio. Eso es correcto, hermano. Oh, Dios, no saben cómo eso me hace sentir. Todo es posible, solo creed. Párrafo 61. Nuestro Padre Celestial,
mientras inclinamos nuestros rostros y corazones delante de ti. Este es el sábado, este es el día de la resurrección, y nos hemos juntado hoy para adorarte y para pagarte tributo, Señor, y para darte bendiciones a nuestro hermano que mañana estará saliendo al extranjero para ministrarle a tus hijos en aquellas tierras. Tú has dicho que nos entregarías a los paganos y oramos que tú nos lo concedas. Dale una porción al hermano José a medida que va. Y ahora, Señor, para esta noche memorial, el pastor dejando la iglesia. Pablo predicó en una ocasión toda la noche y luego salió y se arrodilló al lado de la ribera. Y ellos besaron su cuello. Nos amamos el uno al otro, Padre, con amor divino. Así que oramos, querido Dios, esta noche, que tu gran presencia esté aquí. Que el hermano José vaya al extranjero con una visión fresca. Él irá a decirles a esas personas de aquel lugar: oh, la noche que partí, el Señor Jesús apareció en medio de la gente y Él hizo las mismas cosas que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Oh, bendito Salvador, deja que tu espíritu y verdad repose sobre esta pequeña congregación de gente. Bendice a todos los que se han congregado aquí esta noche. Y ahora, Padre, toma a este pobre indigno siervo tuyo, úngelo con el Espíritu Santo, y que el Señor Jesús se manifieste a sí mismo en gran poder a la audiencia esta noche, y que todos crean y se vayan felices, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 62. Ahora, por favor, háganme un pequeño favor. Todos quédense sentados muy quietos, observen. Y desearía poder decirles con todo mi corazón lo que es, pero no puedo. En este momento algo sucedió. Desearía, no hay necesidad de que yo intente explicarlo. No hay necesidad de que alguien, uno no puede hacer. Algo está sucediendo. Todo espíritu en este cuarto parece estarse moviendo, ¿ven? Se puede sentir, uno puede darse cuenta que aquí hay una fe cristiana. Hay gente que cree en Dios. Salgan inmediatamente esta noche. No se queden cortos al golpear. Golpeen, solo sigan creyendo. Estamos en su presencia. Ahora que sus bendiciones vengan. Muy bien, hermano José. ¿Es esta una de las personas? Ahora la dama parada aquí. Yo no conozco a esta mujer. Me imagino que somos desconocidos el uno al otro. No nos conocemos el uno al otro. El Señor Jesús conoce a esta mujer. Yo no. Pero Él sabe todo con respecto a ella, igual como sabe todo con respecto a usted. Ahora hablaré con ella solo un momento. Ahora solo escuchen esto para que podamos pasar a la audiencia, a la gente, para que podamos orar por todos ustedes, de ser posible. Párrafo 63. Aquí está parada una mujer totalmente desconocida. Nunca la he visto en mi vida. Ahora hice una declaración. ¿Sobre qué? Primero, la palabra del Señor dice que estas cosas sucederían en este día. Lo siguiente, yo me encontré con un ángel que me dijo que fuera a hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Sintiendo y sabiendo, no se puede explicar, pero algo sucedió, algo bajó de aquí hasta aquí abajo. Es otra dimensión, no lo puedo explicar, nadie más puede. Pero aquí está parada una mujer ahora, sabiendo ella que no sabemos nada del otro. Yo no sé nada de ella, tal vez ella sabe más sobre mí, pero somos desconocidos. Pero hay un Dios en el cielo y Él la conoce a ella y me conoce a mí. Y Él sabe exactamente para qué está ella aquí. Ella pudiera ser una pecadora que viene para ser salva. Ahora, yo no la pudiera salvar. No importa qué tanto haya pecado, cuánto lo haya confesado. Si ella pecó en contra de mí, yo la pudiera perdonar. Pero si pecó en contra de Dios, eso requiere solo de Dios. Párrafo 64. Ahora, aquí hay una cosa que puedo presentarle a ella. Si es una pecadora, Dios puede perdonarla si ella lo cree. ¿Es eso cierto? Eso es todo lo que un hombre pudiera hacer. Si está enferma, yo no la pudiera sanar, pero puedo decirle por la Biblia que Cristo la sanó cuando Él murió en el Calvario, igual como Él la salvó. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Es eso lo que primero se le dio a los santos. Ahora, esa es la palabra. Entonces Dios subió y le dio dones a los hombres. Ahora, ¿qué hacen los dones? Algunos de ellos son primero apóstoles, después de eso profetas, maestros, evangelistas. ¿Es eso correcto?
Todos los dones se pusieron en la iglesia. Fue en la iglesia primitiva en el principio. Ahora ha estado oscuro por 2 años. Está saliendo de eso, aquí en la última edad, en tierra del oeste. Alfa, Omega. Párrafo 65. Dios le bendiga, hermana. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 65 al 67. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la fe que una vez ha sido dada a los santos, predicado el 1 de mayo de 1955. Párrafo 65. Ahora, si el Espíritu Santo está aquí, una persona invisible, Él conoce a esta mujer, Él me conoce a mí, Él me puede ungir para decirle a ella y hablar con ella unos minutos, igual que el hombre, igual que la mujer junto al pozo, la mujer samaritana, y le puede decir exactamente para qué está ella aquí. Y la mujer dijo, este fue su testimonio, de acuerdo a las Escrituras. Ella dijo, yo sé que esa es la señal del Mesías, sabemos que cuando el Mesías venga, pero ¿tú quién eres? Ella dijo, Él dijo, yo soy Él. Ahora, yo no soy Él, pero soy el ministro que declara que Él está aquí, igual como dijo que estaría en nosotros, manifestándose a sí mismo. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Fin del mundo, manifestando, haciendo las mismas cosas que Él hizo. Yo soy el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿todos entienden? Amén. Dios le bendiga ahora, mientras hablo con las personas por la línea. Voy a tratar de apurarme, y si Dios lo hace, me parece, amigo, después que la Biblia dice tal, el Espíritu Santo aquí diciendo la misma cosa, es tiempo que usted sea el siguiente en moverse. ¿Es correcto? Oren, miren para acá, crean, y Dios le bendiga hasta que los vuelva a ver. Párrafo 66. Ahora, dama, siendo todo esto, yo no quería que se quedara parada aquí en público. Veo que está usando anteojos, así que eso es una cosa. Por supuesto que están mal, sus ojos están mal, pero no quiero que usted hable. Quiero que solo me responda, ¿ve? Solo para que me responda. Ahora es conocido por toda la audiencia que somos desconocidos el uno al otro. No nos conocemos el uno al otro, nada sobre el otro, hasta donde sé. Ahora Jesús resucitó de los muertos. ¿Ha visto alguna vez esa pequeña fotografía que tomaron esa ocasión? Tiene esa luz arriba. Usted sabe que me imagino. La he visto alguna vez. Ahora, para mí esa es la señal que se me fue dada cuando nací. Lo hice. Pudiera haber, no puedo responder por el testimonio de alguien más. Tengo que responder por él lo propio, ¿ve? Y luego, cuando eso apareció, debajo de ello estaba un hombre, y él es aquel que me envió a hacer esto. Si eso es verdad, viniendo de Dios, se vindicará por sí sola. ¿Es eso correcto? Si no es así, bueno, no lo hará. Para mí esa fue una señal de lo más pura. Y luego el mundo científico tomó la fotografía de eso. Así que eso hace que el mundo científico conozca al respecto. Eso hace que la iglesia conozca al respecto. Bendiciones de Dios. ¿Acaso no debiéramos estar felices? Ser la gente más feliz del mundo porque Jesús resucitó de los muertos y está aquí con nosotros. La fe que ha sido una vez dada a los santos y estamos contendiendo por ella, manteniéndonos firmes por la gracia de Dios. Que esa sea, que esa es la verdad. Y Dios está trabajando con nosotros, con señales, siguiendo. Maravilloso. ¿No es así? Párrafo 67. ¿Qué estoy haciendo? Solo hablando con usted, igual como Jesús habló con la mujer, diciendo, dame de beber. Empezó a hablar con ella, porque nosotros no nos conocemos, así que no hay nada que pudiera hacer sino solo citarle la Escritura, decirle algo, a menos que Dios, por una manera sobrenatural, me muestre algo sobre usted y me diga, ¿para qué está usted parada aquí? ¿No es eso maravilloso? Aquí está usted, parada allí.
Yo no la conozco, usted no me conoce a mí, pero estamos parados aquí en presencia de Dios. Pero Él me puede decir lo que usted quiere de Él. Y si Él me puede decir lo que usted quiere de Él, entonces de seguro usted pudiera creer en Él si sabe lo que es su corazón. De seguro usted pensará que lo recibirá. ¿Es eso correcto? Usted está... Por supuesto, no hablaré de sus ojos. ¿Lo ve? Porque eso es, ellos pueden ver eso. Eso es algo visible. Se puede ver, pero ahora usted está nerviosa, molesta, porque está muy preocupada de algo. Usted está preocupada sobre, es un, bueno, veo un hombre. Hay alguna clase de rigidez en sus músculos o algo como eso. Es un suegro o algo por el estilo, alguien cercano a usted. Eso es correcto. Algún tipo de rigidez en los músculos, como artritis o algo en los músculos. Es un pariente, es su suegro. Y luego hay un veo a alguien más, es un paciente en cama, es un caso grave, es un caso que los doctores, es cáncer, creo que dijo. Luego alguna clase de algo de protuberancias o Hawking. Aquí está la mujer por aquí. Esa es su hija tendida allí mismo. Vaya y ponga su mano sobre ella. Luego llévela a casa. Padre, en el nombre del Señor Jesús, que tus misericordias reposen ahora sobre su petición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 68 al 72. Amén. Continuamos con el mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este mensaje predicado el día 1 de mayo del año 1955. Párrafo 68. Tenga fe. Ahora, ¿cree en Dios con todo su corazón? La fe que una vez fue dada a los santos. No mi lo que Dios le dice a usted, su fe. Crea ahora. Esto usted es, veo que tiene uno de los libros en su mano. El librito ha hecho una gran cosa. Ha bendecido a las personas al leerlo. Nuestro Señor es maravilloso, ¿verdad? Tan maravilloso. Ahora, dama, somos desconocidos del uno al otro. No nos conocemos del uno al otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. ¿No es así? Nos conoce a ambos. Ahora, esto es algo perfecto de lo que Jesús le dijo a la mujer junto al pozo. Nosotros siendo de la misma sangre, pero de razas diferentes. Una anglosajón, la otra raza de color, una raza blanca, la otra una raza de color. Párrafo 69. Pero cuando él le habló a la mujer junto al pozo, miren, ella era una samaritana. Ella dijo, no es costumbre que ustedes judíos le pidan a nosotros los samaritanos, porque los judíos pensaban que ellos eran inferiores. Ellos eran más grandes que los samaritanos, ¿ven? Racial. Pero Jesús le hizo saber inmediatamente, Dios busca a aquellos que le adoran en espíritu. Dios, por una sangre, hizo a todos los hombres, al hombre blanco, al hombre negro, al hombre amarillo, al hombre café. Él lo hizo a todos de su solo hombre, Adán. Y a través de eso vino su padre. A través de eso vino mi madre. A través de eso vino la caída. A través de Cristo vino el Redentor para ambos. Eso es correcto, ¿verdad? Nosotros siendo desconocidos aquí el uno al otro, hablando uno con el otro. Ahora, creo que la última dama que pasó fue una mujer blanca. ¿Es eso? ¿Eso es correcto o algo así? Creo que fue una mujer blanca. Ahora, eso fue para ustedes, gente blanca, como una señal. Aquí será para los de color, si Dios lo concede, que Él lo conceda. Párrafo 70. Ahora, si yo estoy hablando con usted, igual como nuestro Señor habló con la mujer junto al pozo, entonces Él solo le habló hasta que encontró en dónde estaba su problema. Entonces Él le dijo en dónde estaba su problema. Solo una cosa. Dijo, ve y trae a tu marido. Dijo, no tengo ninguno. Dijo, tiene cinco.
Ella dijo rápidamente, tú eres un profeta, pero sabemos que el Mesías hará esas cosas. Párrafo 71. Ahora, si Él se da la vuelta y se revela Él mismo a través de mí, su siervo humilde, a usted creerá que Él está aquí para concederle su petición, ¿cierto? Veo una imagen delante de mí. Es sobre un diagrama. No, es un colon, una condición de colon. Eso es lo que usted tiene, una condición de colon. Usted también tiene un quiste. Usted tiene un quiste. Ahora, usted está muy interesada en alguien más y esa persona está en el hospital y la mujer tiene cáncer y es su hermana y luego usted tiene un pañuelo por el que quiere que ore. Está en su mano ahora, pero no estaba en su mano. Recientemente cuando usted vino, lo sacó de una carta. Ya está empapada para ser enviado. Para llevárselo a ella, usted me trajo el pañuelo para que yo pueda orar por el pañuelo y dárselo a ella. Pásemelo. Padre Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, bendito sea el levantado, el resucitado Señor Jesús, quien prometió estas cosas y estamos vivos esta noche para ver cómo se llevan a cabo. Bendigo a lo que este pañuelo está representando y a lo que está parado frente a mí. Que puedan ser sanadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vaya y sus misericordias sean sobre usted. Amén. ¿Creen ustedes? Jesús, el Hijo del Dios viviente. Reverentemente, ahora, por favor, párrafo 72 por último, veo esa luz moviéndose. Él está parado justo detrás de esta muchacha sentada aquí con el bebé. Creo que es la muchacha de la señora Sim. No estoy... Está parada justo sobre un hombre. El hombre es de fuera de la ciudad. Él es de Minnesota. Usted tiene un problema de pecho. ¿No es así, señor? Eso es correcto. Esto es un con respecto a la primera vez que está en mi reunión. Eso es correcto. ¿No es así? Soy un desconocido para usted. Nunca nos hemos visto el uno al otro. Eso es verdad. Muy bien, se va. Ahora a casa para estar bien, señor. Su fe lo ha sanado. ¡Alabado sea el Señor! La damita sentada aquí atrás directamente, señalo con mi dedo. La segunda mujer, sentada mirando a los lados. Ella está sufriendo con epilepsia. Veo que se cae. Quiero ser sanada, dama. Póngase de pie y acepte ahora su sanidad. Que el Señor Jesús en este momento se ha ido de usted. Un círculo oscuro estaba colgando sobre usted, pero ahora se ha ido. Vaya a casa regocijándose, que nunca regrese otra vez, es mi oración. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, en los párrafos 73 al 81. Dios le bendiga, hermanos. Para culminar la lectura del mensaje, la fe que ha sido una vez dada a los santos, predicada el 1 de mayo del año 1955. Párrafo 73. ¿Ven lo que quiero decir? Tengan fe. Crean al Señor Jesús, quien es el Hijo de Dios. ¿Cree usted, dama? ¿Cree en Dios con todo su corazón? Yo no la conozco, pero Él sí. Si Dios me deja saber para qué está usted aquí, ¿creerá usted? Usted ha tenido una aflicción durante mucho tiempo, cuando estaba más joven, más liviana en aquel tiempo, y su aflicción no se ve, está en su nariz. Son crecimientos en su nariz. Y ha llegado a la condición que aún ha perdido el sentido del olfato. Usted no puede oler. Eso es verdad. ¿Cree usted que Jesús la sana? Aquí está. ¿Lo creerá si pongo mis manos sobre usted? Venga para acá. Querido Padre Celestial, en obediencia a los mandamientos de nuestro Señor, yo pongo manos sobre esta hermana. Y reprendo este demonio en el nombre de Jesucristo, que salga de ella y se vaya, y que sea sanada en el nombre de Jesús. Amén.
Dios le bendiga, hermana. Vaya regocijándose, creyendo. Párrafo 74. ¿Le cree a él, hermana, con todo su corazón? Soy un desconocido para usted. Dios solamente sabe. Usted está orando por alguien. Usted misma es muy nerviosa. De eso está sufriendo. Usted tiene una condición nerviosa. Le ocasiona que esté molesta. La veo preocupada sobre él. Es un niño con un ojo y una niña. Y veo que esa niña está delante de un doctor. Y ese doctor ha programado un tiempo para la operación de esa niña. Y viene siendo en este mes de mayo, el jueves de la siguiente semana, para la operación. ¿Lo cree? Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, concede estas bendiciones que se han pedido y que tu poder omnipotente, presente ahora para sanar, que sea concedido mediante el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Ten misericordia, Dios, en mi oración. Es mi oración. Oh, vaya, qué maravilloso. El problema del corazón no es nada que nuestro Señor no pueda sanar, ¿no es así? ¿Cree que fue sanada entonces? Tenía un problema de riñón también, ¿no es así? Se ha ido de usted ahora. Amén. ¿Cree usted que Dios sanará a esa niña que se pondrá bien? Ella tiene ahora 19 años. Ella tiene la mente, dijo el doctor, de una niña de 4 años. Pero usted cree que ella se pondrá bien. Deme su pañuelo. Dios, en el nombre del Señor Jesús, concede la petición de esta mujer. En el nombre de Jesús. Satanás, suelta a esa criatura. Por fe te conjuro, en el nombre del Dios viviente y el Hijo de Dios, Jesucristo, que la sueltes. Dios le bendiga, hermana. Párrafo 75. Venga, dama. ¿Cree que Dios sanará su problema femenino y que se pondrá bien? ¿Lo cree con todo su corazón? ¿Lo acepta ahora? Satanás, vete de esa mujer. Te conjuro por el nombre de Jesús que la dejes. Amén. No dude. Crea. Cuando usted estaba sentado aquí abajo enfrente de mí hace un rato, de repente, mientras yo estaba predicando, usted tuvo una sensación muy rara que vino a usted. Usted como que inclinó su cabeza hacia atrás. Y cuando lo hizo, Dios lo sanó de ese problema de espalda que tenía. Ahora puede seguir su camino, regocijándose y sea sanado. Párrafo 76. Venga, hermana. Hay una sola esperanza para ese tumor. Y es a través de Jesucristo. Y querido Padre Celestial, imponiendo manos, pidiendo que Dios en el cielo reprenda a este diablo. Señor Jesús, la pobrecita mujer ha tratado de prepararse con fe, aparentemente. Ella simplemente no puede apropiárselo. Pero estoy uniendo mi fe con ella y con toda esta audiencia ahora. Creemos que Jesús murió y resucitó de nuevo. Satanás, te condenamos, reclamamos su vida en el nombre de Jesucristo. Crea ahora con todo su corazón. Amén. Esa es una buena manera de recibir su sanidad. ¿Me escuchó muy bien ahora? También su artritis se ha ido. Su audífono está apagado. Usted está bien, así que puede irse a casa regocijando. Digamos, alabado sea el Señor. Párrafo 77. Muy bien, dama. Cuando le hablé a esa mujer sentada allí sobre su problema de espalda, el de usted se fue al mismo tiempo. Así que usted también está sanada. Digamos, alabado sea el Señor. El problema cardíaco es muy fácil que Dios sane y restablezca. ¿Usted cree eso? ¿No es así? Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo condeno los demonios que atan a estas, mis hermanas. Sal ahora, demonio, en el nombre de Jesucristo, deja a la mujer. Amén. Ahora,
Vaya, regocijándose y feliz diciendo, gracias sean dadas a Dios. ¿Están creyendo? Tengan fe. Si pueden creer, Jesús dijo, todas las cosas son posibles. ¿Cree usted eso, Señor, con sus manos cruzadas y cree que Dios le quitará la presión arterial baja y lo convertirá en un hombre realmente sano? ¿Lo cree usted? ¿Lo acepta? Entonces póngase de pie y diga, Jesús, yo te creo. Amén. Esa es la manera de hacerlo. ¿No es él maravilloso? Párrafo 78. Lo conozco a usted, Señor. No sé su nombre, sentado allá con la corbata a cuadros. ¿Me puede hacer un favor? ¿Cree con todo su corazón? Ponga sus manos sobre la mujer sentada allí a su lado y Jesús la sanará de esa artritis y hará que se vaya sana a su casa. Padre Celestial, oro que en el nombre de Jesús, que tú sanes a esa mujer sentada allí, que tú has mostrado en esta visión, que ella se vaya a casa y que ya no sea lisiada, en el nombre de Jesús. Amén. Oh, yo le amo a él. ¿Cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Que también se puede deshacer de eso al mismo tiempo que ore por ella? Amén. Vaya, así como lo ha creído, y recíbalo. Digamos, alabado sea el Señor. Oh, ¿no es él maravilloso? Párrafo 79. Esta damita sentada aquí con el vestido morado, sentada allí sufriendo con un problema de espalda, también. ¿Cree usted que Jesús la sana? ¿Acaso no se siente diferente en este momento? Mueva su mano, póngase de pie y mueva su mano. Si eso es correcto, póngase de pie otra vez y mueva su mano. Mueva su espalda de un lado a otro. Allí lo tiene. Todo se ha ido, ¿eh? Mire, su fe lo hizo. ¡Aleluya! ¡Oh, yo le amo a él! Párrafo 80. ¿Qué piensa usted allí abajo con esa doble hernia? ¿Cree que Dios lo va a sanar, Señor? Muy bien, puede tenerlo si lo cree. Amén. Dios es maravilloso. ¿Qué piensa usted sentado allí con ese problema en sus rodillas? ¿Cree que Dios lo va a sanar? ¿Lo cree? Póngase de pie. Levante sus rodillas de arriba abajo. Jesucristo lo sana. Amén. Aquí está él. Un milagro perfecto. Su fe lo hizo. ¡Aleluya! Ponga su mano sobre la dama al lado de usted allí para que ella pueda ser sanada de artritis. Amén. Muy bien, dama. Póngase de pie. Jesucristo la sanó. Allí lo tiene. Se ha ido. Ahora, usted ponga su mano sobre la dama al lado suyo con el problema en los ojos que la va a dejar ciega con el endurecimiento de los globos oculares. La otra que está a su lado, la dama de color sentada allí, crea con todo su corazón, dama. Amén. Créalo y lo puede obtener. ¡Aleluya! El Señor Jesús está aquí. ¿Lo creen? Párrafo 81. Pongámonos de pie, cada uno de nosotros en este momento de pie. Levantemos nuestras manos, démosle a él alabanza. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, yo bendigo estos pañuelos, bendigo a esta gente en este momento, que el Espíritu Santo sane a cada uno de ellos. Yo condeno al diablo. La fe que ha sido una vez dada a los santos está aquí y la gente grita y le da a Dios alabanza. Personas se les ha entregado a ustedes. La fe que una vez fue dada a los santos ha sido traída a ustedes. Son libres. La puerta está abierta. Reclamen su victoria dada por Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Hemos concluido con el mensaje, la fe que una vez fue dada a los santos. Continuamos con el mensaje, el arca, predicado
en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, Norteamérica, el 22 de mayo de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa la lectura, hermana Esperanza, en los párrafos del 1 al 6. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos tomando del mensaje El Arca del 550522, párrafo 1. Buenos días, amigos. Es como una casualidad que me encuentre aquí hoy. Yo estaba yendo, hice una promesa en ese momento que cuando yo viniera a orar por los enfermos, que sería anunciado en la transmisión radial por el hermano Neville. Pero de algún modo la secretaria no se lo dio ayer y esa es la razón por la que no se publicó. No se puso en la transmisión y unas personas han llamado y quieren que se ore por ellos esta mañana. Párrafo 2. Así que me encontraba un poco emocionado, como ellos dijeron, por la llegada de un niño nuevo. Como cada vez, muy agradecido por eso. Cuando la enfermera lo sacó de la habitación y lo trajo, yo dije, José, llevo años esperándote, pero sí que estoy feliz de que estés aquí. Hace como 4 años yo estaba justo antes de que la niñita naciera, antes de saber que ella vendría, pues yo estaba orando un día después de estar leyendo la vida de José en la Biblia y yo pensé, qué hombre tan perfecto. Abraham era elección. Isaac era justificación y Jacob era gracia, pero José era perfección. Allí terminó, no se habla más al respecto. Así que pensé de José, de su nacimiento, amado de su padre. Por cierto, recibí un telegrama o mensaje de África. Dijeron que le estaban haciendo un abrigo de muchos colores. Ellos lo habían estado esperando, así que había un... Yo estaba de regreso, entré al pequeño armario y comencé a orar. Dios, simplemente solté el llanto al pensar en esa hermosa persona que fue José y cómo fue vendido por 30 piezas de plata, casi prácticamente 30 piezas de plata como Jesús. Judas, discúlpenme, vendió a Jesús. Y él fue sacado de la tumba, ustedes saben, y se sentó a la diestra de Faraón y ningún hombre podía ver al rey. Excepto José, y al sonido de la trompeta y toda rodilla debía doblarse a medida que él pasaba. Y la misma cosa con Jesús, usted sabe, toda lengua confesará. Y yo solo regresé y comencé a orar. Párrafo 3. Ahora hay 3 elementos en los cuales la gente vive. Primero está lo humanístico, segundo la revelación divina y tercera es una visión. Ahora esto, como en la oración, cuando usted está orando por alguien en lo humanístico, decimos, bueno, yo espero que se mejore. Vean, yo tengo la esperanza, estoy creyendo con usted, tratando de usar toda la fe que puedo. Eso es humano. Segundo, es la revelación divina. Cuando algo le es revelado a usted, usted sabe en su corazón qué va a pasar. Sin embargo, no hay nada sino solo la revelación. Y tercero es una visión. Por supuesto, eso es así, dice el Señor. Eso es perfectamente positivo. Párrafo 4. Ahora, eso entró en esta esfera aquí. Y algo solo me dijo. Vas a tener un niño y llamarás su nombre José. Bueno, yo tenía una niñita. Así que pensé, bueno, gloria a Dios por eso. Y como un mes después de eso, descubrimos que íbamos a ser padres de nuevo. Y así que pensé que tal vez ese era mi José. Así que resultó que era Josefina. Era una niña. Muchos pensaron que yo dije que ese era José. Y dije, no, no. Yo no dije que ese sería José. Y algunos de ellos dijeron, bueno, ¿acaso no dijo usted que había visto una visión de eso? Ustedes saben. ¿Cómo la gente enreda las cosas? Yo dije, tengo la cinta sobre eso, ¿eh? Vengan, escuchen. Yo nunca dije que era José. Dije, el Señor ha puesto en mi corazón que voy a tener un hijo de nombre José. ¿Ven? Yo dije, no sé cómo, cuándo o qué, pero será así. Entonces, yo no sabía.
Tal vez tenga 6 niñas antes de tenerlo a él, pero él va a llegar aquí. Bueno, eso nunca se fue de mi corazón y seguimos adelante. Párrafo 5. Y después un día él llegó. Él está aquí. Así que estoy muy agradecido por él, sabiendo que cuando el Señor promete algo, el Señor hará aquello que él ha prometido, ¿ven? Él tiene que hacerlo para poder ser Dios. Él tiene que cumplir su palabra. Yo no soy capaz de cumplir la mía en ocasiones. Ustedes no son capaces de cumplir las suyas, porque nosotros hacemos promesas con buenas intenciones, pero no somos capaces de llevarlas a cabo. Circunstancias, dificultades, y así sucesivamente nos coloca en un sitio donde a veces no podemos hacer lo que queremos hacer. Pero Dios es capaz de cumplir su palabra, aleluya, y Él lo hará. Simplemente es imposible que Él no lo haga. Es por eso que lo amamos a Él esta mañana. Descansamos sobre la perfecta seguridad de que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Párrafo 6 para finalizar. Ahora es un mal día allá afuera, pero lo suficientemente fresco en el tabernáculo para no estar sofocados. Y no hay mucha gente para estar atestados y recargados unos con otros y de pie por los pasillos. Así que es un buen tiempo, pienso, para empezar y enseñar la palabra. Durante las últimas horas he intentado intensamente ver si el Espíritu Santo aún tengo a Billy allá atrás, las tarjetas y así sucesivamente para formar una línea de oración. Pero sin embargo, yo no gobierno eso. Eso me gobierna a mí. ¿Lo ven? Yo no tengo nada que ver con eso. Depende de lo que él diga al respecto. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura. Claudia, por el 7 al 11. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, el arca 550522, párrafo 7. Ahora, el hermano Neville aquí estaba anunciando el avivamiento. Este hermano Khan de por aquí, yo no conozco al hombre, solo pasé anoche cuando venía del hospital de ver a el hermano Roberts, estaba mostrando anoche su película. Y en la parte de atrás del edificio, el hermano Kranz y su padre, el hermano Kranz mismo es solo un muchacho. Se ve de quizás unos 20, 21 años de edad, más o menos. Pero su padre está con él y luego el hermano Matthew de New Albany, un pentecostal. Creo que ese hermano Kranz es pentecostal también. Y así que ellos fueron unos hombres muy amables, querían que me hiciera cargo de servicio esta semana que viene. Y por supuesto, no puedo hacer eso, ustedes saben. Y luego se preguntaron si yo estaría allí el sábado en la noche. Todavía no lo sé. Le dije que tendría que ver. El hermano Cowley se encontraba allá y quiso el viernes, sábado y domingo que viene. Y el hermano Hall tiene que estar en Midtown una noche de esta semana, porque la siguiente semana tenemos que partir durante el verano. Así que entonces tengo unas cuantas reuniones repartidas en varias partes alrededor. No sé exactamente cuándo será. Le dije que le avisaría un poco después. Párrafo 8. Mi esposa ha estado muy bien y ciertamente aprecio la oración de todos ustedes. Solo fue por la oración, siendo que es una audiencia mixta y no pudiera decir lo que sucedió, pero se supone que no deben pasar por el tiempo habitual y ella lo hizo. Pasaron horas y horas y horas, ¿ven? Y así que por lo regular el corazón se dispara y se mueren inmediatamente, pero por la gracia de Dios ella está mejor de lo que estuvo en cualquiera de los otros partos. Así que yo sé que fueron sus oraciones que ayudaron y ciertamente aprecio eso con todo mi corazón. Y oren ahora nosotros con la llegada de este pequeño niño. Ha marcado un punto decisivo en mi vida y tengo hace unos días cuando parecía que quizás él no llegaría del todo bien y las cosas parecían que estaban en contra de nosotros. La oposición regularmente es más oscuro justo antes del amanecer. Ustedes saben,
esa es la rutina normal del humano. Y así que nosotros, yo subí a Greensmill, la reserva de los exploradores, a mi lugar allá. Y yo simplemente no podía soportarlo más, así que regresé a solas con el Señor Jesús por un tiempo. Y Él me aseguró que todo iba a estar bien. Luego yo dije entonces, Señor, solo te prometo que a partir de este momento he tenido tantas dificultades y cosas a veces. Párrafo 9. De pronto estén dos o tres desconocidos aquí esta mañana con nosotros. Yo no sé. Tengo un par de nombres aquí de personas que quieren que se ore por ellas. Entonces me imagino que solo está aquí el grupito del tabernáculo, pero yo atravieso cosas que no sabe nada al respecto. Tampoco la gente ve cosas muy difíciles. El enemigo trabaja en las líneas de adentro, usted sabe, afuera uno no se da cuenta. Son las líneas adentro las que cortan. Y así que me encuentro con eso en cada esquina. Y así que, pero uno espera eso. Yo como que si yo no lo hiciera, solo me pregunto si quizá, yo no sé, podría ser amistad del diablo. Yo sé que él es mi enemigo y lo tengo que enfrentar en campos de combate. Por lo tanto, estoy agradecido por el material con el cual luchar. La palabra del Dios viviente permanecerá para siempre. Y ahora solo espero que Dios me ayude a reprogramar mis reuniones, tales lugares donde ya no me puedo quedar por más tiempo. Y así sucesivamente estén en oración. Párrafo 10. El hermano y la hermana Schottmann de Sudáfrica vienen en camino hacia acá y viene siendo el jefe de la Asociación Ministerial de Sudáfrica para ver sobre ir este otoño y de ir a la India por el estilo. El hermano Toms está aquí de Sudáfrica. Me encontré con él el otro día. Él está haciendo un gran trabajo allá entre los nativos. Razón por la cual me gusta el programa del hermano Toms es porque el programa del que él habla y que lo tiene en operación, él y el hermano Tommy Osborne, es lo que pienso que está correcto, digno de apoyar, porque él está enviando misioneros nativos. Mire, después de todo, el nativo sabe más sobre el nativo. Y podríamos enviar un hombre desde Australia aquí. Él sería un hermano. Lo amaríamos, lo aceptaríamos y todo. Pero él no conoce las costumbres estadounidenses, los modos estadounidenses. Se requiere de un estadounidense para hacer bien este trabajo. ¿Y qué pasaría si enviáramos aquí a uno de China? Pues que fuera un misionero y probablemente podría hablar un poco de inglés. Sería despedazado y simplemente no tendría efecto como un hombre que conoce cómo entrar en los Estados, en los estadounidenses, cómo trabajar con los estadounidenses para hacerlo en sus costumbres y así sucesivamente. Y de esa manera pasa. Nosotros tenemos gente aquí del norte, el sur, este y oeste, con su acento y todo lo demás. Y para terminar, el párrafo 11. Aquí no hace mucho, yo estaba en Cali, en la Florida, y una noche había un querido y precioso hermano que tiene una campaña de nombre hermano Jackson y Gail Jackson, uno de mis convertidos a la sanidad. Y entonces yo estaba muy atrasado y normalmente, usted sabe, mis ofrendas y así sucesivamente. Simplemente no dejo que la gente se entere. Si el Señor provee, muy bien. Y si Él no lo hace, pues lo conseguimos de otra parte. Entonces, y Gailey vino y le dijo al administrador, él dijo, bueno, ¿cómo van las finanzas? Él dijo, oh, casi unos $1,000 o más, tal vez 1,500 para recuperarnos. Él dijo, el problema de ellos, ustedes no saben cómo manejar a estos sureños. Entonces, él solo sube allí. Dijo, ¿podría yo recoger la ofrenda esta noche? Dijo, sí, pero no esté rogando, porque al hermano Branham nos llamará la atención por eso. Dijo, nosotros nunca rogamos. Así que él se subió allí y solo dijo unas cuantas palabras. Y había $2,000 en la ofrenda. Él dijo, vea, hermano Baxter, usted simplemente no sabe cómo manejar a los sureños. Eso es todo.
Así que de esa manera es, usted tiene que estar acostumbrado a los sureños, usted tiene que estar acostumbrado a los norteños, usted tiene que estar acostumbrado. Y pienso, un nativo, al conocer sus costumbres y su propia tribu, es la mejor manera, que es la persona más adecuada para poner con su propia gente, que todos los, a la medida que tenemos. Eso es correcto, así que estoy muy agradecido por los hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermana Lidia, en los párrafos de 12 al 15. Hermano, continuando con la mensaje. Continuando con el mensaje, el arca del 22 de mayo del 55, párrafo 12. Ahora, esta mañana solo quiero hablarles un momento, ¿no? Hoy, conociendo que probablemente esta será mi última reunión que tendré oportunidad de estar con ustedes por un periodo de tiempo. Ahora nos vamos a Macon, Georgia, y eso está patrocinado por, según entiendo, 42 iglesias bautistas del sur. Así que entonces, de allí nos vamos con los hombres cristianos del Evangelio Completo Internacional en Derwent. Y luego yo tengo que subir a Canadá por un pequeño episodio. Y veremos entonces lo que el hermano Scottman, de que si acaso nos vamos al extranjero o continuamos en los Estados Unidos. Y el hermano Morgan, por supuesto, hace todos los programas, todo el itinerario, y eso es para aquí. Y él va a estar con nosotros allá donde nos encontramos con el hermano Chorma. Espero que el hermano Chorma venga. Entre paréntesis, ustedes lo conocerán y él hará que logre hablarles aquí a ustedes en el tabernáculo, un hombre muy fino. Él y su esposa me trató como un hermano cuando estuve en África. Así que trátenlo de la misma manera cuando él pase por aquí en el amor del Señor. Párrafo 13. Ahora, al entrar y sabiendo, me dijeron que la hermana Nervi no le llegó eso para la transmisión. Yo estaba escuchando. ¿Cuántos escuchan la transmisión? Déjenme decirle, esos cantos son sublimes y la predicación sube un poquito más alto que eso. Fue realmente un muy buen mensaje el de ayer. ¿Aprecian eso todos ustedes? No para hacerlo sonrojar, pero es la verdad. Si yo creyera que el hermano Nelvi está haciendo algo mal, lo llevaría al cuarto de atrás y practicaríamos al respecto. Y oraríamos por eso. Si él lo está haciendo bien, me gustaría decirle al respecto. Ve, eso nos hace sentir mejor. Las tarjetitas bonitas y presentes que todos ustedes saben que le enviaron allá al pequeñito, quiero decirle, los aprecio también. Mi esposa manda su amor y saludos a todos ustedes. Y ahora vamos a la bendita antigua palabra aquí, pero antes vamos a hablar con el autor antes de hacerlo. Párrafo 14. Nuestro amado Salvador, venimos para usar tu nombre solo unos minutos mientras nos acercamos al Todopoderoso, el Creador, quien te concibió en el vientre de la Virgen y ella dio a luz a este maravilloso, quien se para como mediador entre los vivos y muertos. El único camino, el único mediador, y estamos tan felices de saber que a través de su divina promesa que Él nos dio estas palabras. Todo lo que pidiéramos al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por lo tanto, te pedimos el día de hoy, en el nombre del Señor Jesús, querido Padre, que tú recibas el agradecimiento de nuestros corazones, puesto que tú siempre te reúnes en tu santuario para escuchar las alabanzas de tus hijos. Y estamos agradecidos el día de hoy por todas las bendiciones, por la salud y la continuidad de la iglesia. Y el trabajo por todo el mundo. Estamos tan agradecidos por eso.
Y Padre, oramos que tú continúes, y no solo que continúes, sino que derrames una doble porción sobre la obra en todas partes, porque creemos que se nos está agotando el tiempo. Todas las cosas están señalando el fin, exactamente cuando no lo sabemos, pero deseamos estar preparados, como nuestro Señor Jesús nos ordenó hacer. Párrafo 15. Y ahora, Padre, te damos las gracias, quiero darte las gracias hoy, yo mismo personalmente, por el niñito. Tu promesa tardó 4 años, pero yo, Jehová, pero yo, Jehová, la he planteado, yo la regaré día y noche. Tú siempre haces real tus promesas. Padre, por medio de visión, aunque tardare, sin embargo, hablará. Tiene que hacerlo, porque es la palabra y la promesa de Dios. No tememos, solo avanzamos, sabiendo que todas las cosas ayudan a bien. Gracias por traer a la madre a salvo. Ahora, en miseria y dolor, hoy ruego para que tú la alivies. Sabemos que es algo natural, pero dale comodidad, Padre, bendícela allá donde está hoy y que pueda volver pronto a casa, y párate al lado de tu siervo. Mientras seguimos adelante ahora juntos, allá a los campos de batallas para cosechar el grano y traerlo al granero por amor al Maestro. Bendice a la iglesia aquí, bendice a nuestro amado pastor, tu siervo fiel en el puesto, y oramos que tú bendigas a todos los diáconos, a los síndicos y demás. Permite que tus bendiciones reposen sobre todos ellos. Dios les bendiga, hermanos. Para concluir el compañerismo, hermana Victoria, en los párrafos del 16 al 19. Sí, el 16, hermano, voy a leer en, ¿cómo es aquí? De mayo, del 22 de mayo del año 55, el párrafo 16. Bendice, rogamos, esta mañana a los clérigos que están de visita, a los desconocidos que están aquí, y cuando termine el servicio que podamos de, ay, ya me lo pagaste, ahí está, ¿para qué me moviste? Decir cómo aquellos que vinieron de Emaús no ardían nuestros corazones en nosotros por causa de su presencia. Entran en la palabra del Padre, que el Espíritu Santo venga tomando la palabra. Nada permanece meditando sin saber qué decir, pero encomendándolos a ti, hágase tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. 17. Pasemos a la lectura de una pequeña escritura, si gustan, en el libro de Génesis. Comenzamos con el capítulo 6, solo para leer una pequeña cita aquí en la palabra, y comenzamos con el versículo 8 del capítulo 6, y el tema esta mañana, si es la voluntad del Señor. Enseñándos solo un minuto de la palabra antes de orar por los enfermos, y luego el pastor para que termine el servicio.
párrafo 18. Estamos orando que Dios multiplicará y bendecirá. Y veo a una niñita sentada aquí en el asiento de enfrente. Creo que la madre está sentada aquí, que creo que oramos por la niña hace un tiempo. Y me parece, si bien recuerdo, ella no podía caminar o algo, o se ve que ella estaba mucho mejor ahora, y estoy agradeciendo por eso. Oramos constantemente que Dios derrame más espíritu y poder sobre sus iglesias y su pueblo en toda parte, que nuestra fe queda elevándose por encima de todos los efectos de la vida, que podamos ser más que vencedores y conquistadores por medio y de su vida por nosotros. Párrafo 19. Ahora ustedes que tienen su Biblia, pero no es halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación como Dios caminó. Noé, generación, Noé, tres hijos, a Semes, a Cam y a Japete. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y es aquí que yo los destruiré con la tierra, hasta un arca de madera de gofer hará aposento en el arca, y la colapatejará con brea por dentro y por fuera. Y que el Señor añade sus bendiciones ahora a la lectura de su palabra. Quiero hablar esta mañana, si es la voluntad del Señor, o enseñará más bien por un minuto en la palabra sobre el arca, lo que el arca significa y de qué era tipo y sombra, porque el arca perfectamente y todo en el Antiguo Testamento tipificaba a Cristo, y Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Se cumplió en Cristo Jesús. Amén, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga. Amén. Hermanos y hermanas, tenemos la prédica. Hemos culminado con el compañerismo. Hermano José, ¿nos ayuda con la oración para terminar el compañerismo? Sí, amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos y bendiciones a todos. Antes de culminar rápidamente, vamos a resaltar estos tres parrafitos del anterior mensaje. La fe que ha sido una vez dada a los santos, este mensaje predicado el 1 de mayo del año 1955. Inicio desde el párrafo 22. Ahora, no nos pudiéramos ir al Antiguo Testamento, porque ellos no eran llamados santos en el Antiguo Testamento. Eran santos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tenemos que empezar desde el Nuevo Testamento. Bueno, entonces el Nuevo Testamento se basó en el cristianismo, lo cual vino de Cristo.
y Cristo fue el primer administrador de la fe por lo que debiéramos de contender, porque era la fe que Él introdujo al mundo. Cristo nacido, el Hijo de Dios nacido virginalmente. Juan estaba entre la ley y la dispensación de la gracia. Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y desde entonces el reino de los cielos es predicado, y Juan lo vio a él viniendo, solo un hombre ordinario. Pasamos al párrafo 40. Jesús introdujo la fe, los ministros la ejecutaron. Por los primeros 100 años se cumplió al pie de la letra. Luego el concilio de la Odisea tomó lugar y entonces empezaron a retorcerse y a pelear sobre diferentes doctrinas y la dividieron hasta ahora. Pero está llegando la hora de la tarde cuando el profeta dijo que habrá luz en la tarde. La luz del Evangelio se mostró cuando se elevó allá. El profeta dijo, habrá un día que no será día ni noche, pero habrá luz en la tarde. Cuando salió el sol sobre la gente del este hace 2000 años, hablando sobre ambos del día y la noche, ambos de 24 horas o ciclos de 12 horas, un día y una noche, cuando el sol comenzó a salir allá atrás en la primera iglesia, tenían señales y maravillas, y las mismas cosas que Jesús de Nazaret hizo, ellos también las hicieron. Amén. Y por último, mis hermanos, el párrafo 47 al final. La gente tenía suficiente fe para decir, sí, Jesús era el Hijo de Dios. Oh, Él se ha ido muy lejos. Podemos ver lo suficiente para creer la salvación, pero no pueden creerlo completamente. Se detienen. Párrafo 48. Como el profeta, cuando el rey vino a pedirle una victoria para obtener una victoria sobre Siria, él colocó su mano en sus brazos y dijo, ¡golpea la tierra! Y él la golpeó solo 2 veces. El profeta dijo, ¿por qué no lo golpeaste muchas veces? Te quedaste corto. Dios te hubiera dado muchas victorias. Y yo digo esto con reverencia esta noche. Iglesia, la iglesia se ha quedado corta golpeando lo que Dios les reveló. Al golpear se quedó corta. Solamente golpean 2 veces. Podemos ser libres del pecado. Eso es bueno. Y podemos tener gozo. Eso es bueno. Pero ¿por qué no golpear por sanidad divina? ¿Por qué no golpeamos el poder de Dios? ¿Por qué no golpeamos por la restauración de los dones? ¿Por qué no golpeamos para Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? Mientras Dios descansa su mano sobre las nuestras, ganemos la victoria sobre el pecado y todo. Por lo que Jesús murió para liberarnos. La iglesia se detiene al golpear. Solo dan un golpecito, pero no sirve de nada. Como si golpeamos 1 vez, 2 veces. Sigamos golpeando. El Calvario deletreó libertad. Calvario no se pueden quedar cortos al golpear. Todo lo que la Biblia dice, lo dice con él. ¿Cómo lo hizo él? El profeta, el vidente, tenía su mano sobre la de él. Mientras Cristo tenga su mano sobre usted en el bautismo del Espíritu Santo, siga golpeando. Dios está con usted. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el leer estos grandiosos mensajes, Padre. Sé que nos estás instruyendo todos los días, Padre, para esa batalla. La más grande batalla jamás peleada está sucediendo ahora mismo. Es por eso que tú nos envías estas instrucciones para ese soldado de la patria celestial, Padre amado. Tú dijiste también en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, porque Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh Padre, y en eso estamos confiando, Padre. Si vino el profeta en la escena y no ha quedado solo ahí. Él vino en cumplimiento de una de las partes que estaba escrito en la Biblia de abrir los misterios de Apocalipsis 17. Y ahora, oh Padre, Apocalipsis 10:8 al 11, viniendo en la escena, oh Señor, ayúdanos, Señor, a mantenernos agarrados fuerte de tu brazo poderoso que es tu palabra, Padre amado.
Muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado los hermanos y hermanas. Te decimos muchas gracias por el privilegio, Padre amado. Más adelante tenemos un culto. Oh, Padre amado, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre. Úngenos, Señor, al siervo que va a estar adelante, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Shalom. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana reina. Porque la hora de su reina, Dios le bendiga. Ha llegado. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Dios le bendiga, reina, Dios le bendiga. Aquel que hizo. Seguiré golpeando, hermana reina, Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosario. Ay, hermanita, gusto de escucharla, Dios la bendiga. Le esperamos, hermanita. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó a saber. De la séptima trompeta, después del reto del Monte Carmelo, el niño llegó a Nazaret, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces, Señor, el misterio de la séptima trompeta. Su juicio ha llegado, adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adora a aquel que hizo el cielo. Allí clamó, Señor, todos han
Después de un reto del Monte Carmelo, Elías llegó hasta Orén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima.